Mamá, que desayunito más rico, más rico, más rico, más rico, más rico, más rico. Señores, buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de la saga. El último me visteis ahí jodido, bueno, jodido no, ahí a muerte dándole la pierna. Y ahora vamos a hacer un vídeo, pues, totalmente distinto, ¿vale? Puesto que el último que visteis era una descarga de carbohidratos, etcétera, en la que buscamos lo contrario que vamos a buscar ahora, es decir, pues depletarnos al máximo para que esto vaya donde tiene que ir. Y tenía muchísimas ganas de que llegue este momento, como digo, más que por el hecho de comer, por ver qué sacamos, que solo el amanecer hoy ya ha sido una maldita locura como nos vamos viendo. Pero bueno, sin explayarme demasiado, lo que buscamos en estos dos días previos a la competición, os recuerdo que esto es un simulacro, ¿vale?, de puesta a punto, es llenar el músculo de glucógeno, es drenarnos con una diuresis, ¿vale? Se toman diuréticos, se toman vitamina C, ciertas vitaminas que también van a favorecer esa excreción de agua, esa expulsión del agua. Y vamos llenando cada dos horas y media, el músculo de carbohidratos, también con algo de proteína. Y buscamos conseguir ese look, ¿vale?, que tendremos en tarima. Así que hoy lo que os voy a enseñar es el segundo día de carga. Puede que no todas las comidas, porque en algunas pues voy a querer estar más de chill. Ya os dije que quiero cero estrés esta preparación. Pero bueno, para que veáis un poco gramos de carbos. Ayer fueron 750 gramos de carbos. Hoy creo que es un poquito menos durante las comidas normales del día, pero acabo de ver en el planning que tengo una sorpresita para la última comida de esta noche, así que quedaros al final de este vídeo. Y vamos al lío. Ya os digo, no va a ser un vídeo, no va a haber entrenamiento, porque el día de hoy son prácticamente todo enseñar sus comidas, relajarse y ya está. Lo que se busca con la carga es estar tranquilo, de reposo, que la carga vaya donde tiene que ir, no me muevo a los sitios, he quitado todas las tareas y quehaceres que tenía que hacer, como mucho me voy al supermercado un poco, pero el resto del día es estar tumbado, trabajando también con el ordenador, quitándome la máxima faena también a las mañanas, que ayer el primer día de carga me quité casi todo, y el resto del día ya es relajarte, me estoy intentando poner pelis y cosas para no estar solo con el culturismo, y listo, os enseño la primera comida, que va a ser 100 de crema de arroz con 150 de ternera. Para cualquier volumen, esto dirá tú, pues qué mierda de desayuno. Pues tío, a mí desayunar ternera me flipa cuando llevas comiendo carnes blancas semanas, y la crema de arroz pues también, ¿vale? Así que nos metemos esto, también tengo vitamina B, multivitamínico, vitamina C, omega 3 y demás, que como al final estamos deshidratándonos, perdiendo minerales y demás, pues en prácticamente en cada comida tenemos una chuflada de vitaminas. Así que vamos a comernos esto, a disfrutar, y luego intentaré hasta dormirme o a ver qué hacemos, pero hoy día de relax. Y por supuesto, seguiré enseñando el físico y qué físico tendremos al final el domingo mañana al despertar, que será el simulacro. Así que, let's go. Bueno, gente, modo chill total. Intentaré dormirme entre comidas.
Es lo ideal, ¿vale? Para que vaya entrando bien. Y estoy aquí un poco embobado. No sé si visteis pasaros por Instagram, si no habéis. Si no me seguís, y el último post que subí, la verdad que, joder, me emocionó un poco porque el cambio del Arnold ha sido importante. Sé que todavía queda mucho por construir, por crear, sé cuáles son mis puntos débiles, pero solo quiero dar las gracias. O sea, estoy embobado leyendo vuestros comentarios porque son como, no son comentarios vacíos, no son, hostia, bro, ¿cómo vas? Hombre, que sí que hay así. Lo que os quiero decir es que hay comentarios como de un apoyo tan grande que, como os comenté en el vídeo del Arnold, tenía como ese miedo de prepararme otra vez, y la acogida que estoy teniendo por vuestra parte está siendo increíble, o sea, increíble, y solo quería deciros que ya me habéis hecho sentir ganador antes de subirme a la tarima, y que pase lo que pase, el saber que lo he dado todo durante cada maldita repetición, cada maldita preparación, cada maldita comida, dobles entrenos, quien me ha seguido todo el transcurso, dobles entrenos, 7.000 calorías, en fin, todo, sin duda alguna, yo ya con esta evolución me quedo súper tranquilo, y de hecho también iré a tarima muy tranquilo, porque nunca antes había hecho los deberes así, con tanto tiempo, y quería daros las gracias, y lo primero que voy a hacer es responderos a todos. So, Meal 3 going down. Veo mucho YouTube americano, ¿eh? Vamos a por la tercera comida, que vamos a volver a meter crema de arroz. Como os digo, se me ha hecho súper, súper raro. O sea, que no estaba acostumbrado a que nadie me había hecho una puesta a punto con tanta agua, hasta el punto de que ayer, el primer día de carga, faltaban unas horas para irme a la cama y todavía me quedaba litro y medio. Y yo, es que tengo que forzarme. Entonces, hoy ya estoy viviendo un poco más que ayer para que no me pille el toro. Voy a usar también esta crema de arroz que coge bastante agua. Entonces, este es el agua del día, que son 5 litros, por lo tanto, 3 botellas de estas y medio litro. Sea infusión, sea papilla, sea lo que ponga, lo voy restando del agua y ya está. Entonces, esta comida va a ser de crema de arroz con ternera nuevamente, que además me gusta hacerla al solamente, que ya está apretando Lorenzo, y tenemos que coger buen colorcete. Y por aquí tenemos 150 de ternera. Tenéis que pensar que en una carga la cantidad de proteína siempre es menor que en una dieta normal y corriente, pues porque no hay daño muscular, no hay roturas, no buscas crecer. Tampoco vas a perder masa muscular, entonces se baja la proteína para que ese aumento de los hidratos de carbono entren bien a la célula donde tienen que entrar, y por eso bajándola nos permite aumentar el consumo de hidratos de carbono. Y con esto, un gramete de sal, y lo tenemos. Y sabéis, chicos, qué es lo que mejor está siendo esta carga de esta prep. Lo desestresado que estoy. Ahora estaría, por ejemplo, con el móvil haciendo cosas mientras como ahora estoy disfrutando de la carga conmigo. Gracias a que tengo a Juan aquí, pues él se ocupa de grabar, yo voy a mi bola, hago mi prepa, hago mi todo al detalle. Y esa es la clave, señores, reducir estrés, ir tranquilo porque sabes que hay buen trabajo. Y ya está, señores. Así que esto, la verdad, que viene muy bien, sobre todo con una descarga al final. Son cosas distintas. Acabas cansado del cardio, de beber, de entrenar. Y 2 días. Yo solo quería 2 días de no levantarme y hacer cardio. De levantarme y simplemente disfrutar una comida rica en hidratos, que se agradece. Dormir. He dormido súper bien. Son esas cositas que dices, ¡buah! Ha merecido la pena el curro y ahora toca lucirlo.
Estoy hablando con Alex y saber cuándo hacer el bombeo porque mañana a las 10:30 será la última comida antes de ya hacer el simulacro, porque los Classic Physique siempre vamos como a la mañana después de los culturistas, entonces hay que estimar más o menos la hora para que el simulacro sea lo más exacto posible. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es sacar algo de curro adelante, que me siento bastante fresco y activo. Y nos ponemos a hacer algún que otro planning y responder WhatsApps, que siempre hay alguna cosita por aquí, para que mis nenes estén a full de full. Que aunque estar un poco letárgico y tal te hace que vayas como más despacio y demás, si alguno del team me escucha y escucha mis audios aletargado y tal, es por esto, ¿vale? Así que vamos a sacar algo de curro adelante y luego haremos el bombeo. Vale, Laura, a ver, están bien, pero lo que tienes que hacer es poner el pie mucho más adelantado para que tu torso no se incline hacia adelante, ¿de acuerdo? No es lo que buscamos. Quiero que haya una involucración a nivel de cuádriceps y de glúteo similar, por lo tanto, pon el pie un poquito más adelantado, ¿vale? Para bajar más erguida. Reventado, loco. Pero hay que coger fondo por si hay muchas comparativas y hay que estar preparado porque la puesta en escena es importante y se pueden perder muchos puntos por ahí en caso de estar muy parejo con alguien. Uf. Pero deshidratado esto cuesta que te cagas. Reventado. Vamos a comer. Os la enseño, pero como digo, son muy monótonas todas. Arroz y pollo, os la preparo, que ya hemos preparado el arroz de antes en esta arrocera, como os he comentado. Dividimos
en los 200 que tenía, 100 y 100, y os enseño, ¿vale? Que van a ser otra vez con pollo y tortas. Let's go. Si os fijasteis en el Arnold, que es que yo me pongo a verlo si es que me echaba a llorar, si no se gestiona bien el sodio, o el diurético, o el agua, no cargas. Entonces, no solo salí pues bastante fundido el Arnold, sino que si os fijáis, no estaba cargado en el backstage, no bombeaba. Y ahora estoy con 5 litros, con sodio en cada comida. Tienes que pensar que el sodio... a ver, lo voy a echar con el pollo. El sodio es transportador de la glucosa, ¿vale? Y luego, cada molécula de agua necesita... Cada molécula de glucosa necesita 2 de agua para llenar el músculo. Entonces, por eso no hay que cortar el agua, por eso no hay que cortar el sodio. Evidentemente, el sodio está más bajito, pero nunca hay que cortarlo porque si no, no vais a cargar, nunca vais a bombear. ¿Por qué pensáis que tenemos Pringles antes de salir o la cena de hoy y esas cosas? Porque si no, no se carga. Entonces, sí que es verdad que tenía como un poquito de miedo cuando vi lo de los 5 litros, pero tío, fijaros el look que habéis visto ahora en el posing. O sea, esto sin... y ahí tenemos un gramo. Esto sin el sodio y sin el agua que estoy metiendo sería imposible. Y eso, que tengo que entrar en un peso, que ya lo hemos dado, ¿vale? Tengo que entrar en 89. Ya estamos en el peso, así que vamos un poco más holgados en ese sentido. Si hubiese que apurar más el peso, sí que hay que controlar más el agua, el sodio y tal. Pero lo dicho, hay que comer y hay que beber para llenar bien el músculo. Pues Alexis lo ve bien, no sé cómo lo habéis visto vosotros. Estoy algo más seco, algo más lleno, todavía... Yo creo que queda un pelín de agua por sacar, así que mañana lo veremos. Mantenemos toda la toma de diurético igual. En caso de que no quedase nada de agua, ya me hubiese quitado los diuréticos. De todos modos, no es mucho. O sea, cuanto menos diurético se use, siempre es mejor para cargar, y una vez que ya das el peso no hace falta. Así que mantenemos todo el plan intacto. Y listo, pero me ve de cojones. Yo me he visto el glúteo ya con rayas. Queda el remate final, así que la cosa va bien. Nos metemos esto, 150 de arroz, 100 de pollo, 25 de tortas y 300 mililitros de agua. Un gramito de sal. Y seguimos. Vamos a por alguna cosita. Solomillo, que no me había fijado que tenía mañana. Solomillo de ternera que va a entrar para después del simulacro. Gatorade. Y huevos, algún huevo campero rico. Brutal este supermercado, ¿eh? Evidentemente esto no es para ahora, pero... Y están bien de precio, no sé si sabéis qué tal están, pero bueno, vamos a probarlos ya que están. He dicho a Alexis que tanto Powerade como Gatorade, perfecto. Así que para el pump, para no venirme abajo. Vale. Listo. Bueno, gente, por aquí tenemos la sexta comida, que es el potro que hemos pillado en el Family Cash este, que es hasta más magra que la ternera. Tenía carne roja que sea en picadillo por facilitar la digestión y que sea magra, con otros 100 gramos de crema de arroz y otro gramo de vitamina C con otro gramo de sal. Y esta es el agua que me queda restante del día, que todavía es bastante, más la Coca-Cola que tendré posteriormente. Así que nos vamos a pinchar esto y ahora sí que sí, nos vamos a tumbar un poco, a relajarnos
Y listo, la siguiente comida ya va a ser pollo otra vez, muy repetitivo, y lo siguiente que veréis ya será la cheat meal pautada. Así que vamos al lío. Bueno, gente, pues vamos a por una parte muy especial del día, que como digo, ni me había fijado que estaba en el plan y hoy tenemos una burger. Bueno, tengo para elegir, miento, o una burger doble o dos pequeñas con ración de patatas y ketchup incluido para terminar de cargar. Así que vamos al lío, llevo 17 semanas a dieta estricta y me vas a ver de locos, tío. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a. Ahora os enseño qué elegimos. Bueno, gente, llegó el fucking moment. Tenemos por aquí dos burgers, dos de patatas, ambas pequeñas, ¿vale? Tenía para elegir o doble o dos normales. Con 200 mililitros de Coca-Cola cero y también ketchup que le pondremos para añadir también más sodio y azúcares. Vais a vivir conmigo un momento inhóspito después de tanto tiempo a pollo y a esto. Es simplemente carne y queso, nada más. A ver, ¿Vale? ábrela, Oh, yeah. Que cualquiera dirá, ¡bah! Vaya mierda. Burger, me hago una burger mejor, tío. Que ahora mismo me como un neumático y me sabe rico. O sea que esto va a ser amazing. ¿Estáis No, pero listos, dale un chicos? bocadillo, venga, va. Hola. ¿Qué tal? Disfrútalo. Años sin venir a un burger, ¿eh? Sobrado, aparte. Es que nosotros no hacemos cheat meal aquí. Hacemos comidas libres en sitios más, bueno, pues un poco más saludables. Un poco más de. No, pues ya que haces la libre, pero la verdad es que es lo que os digo, esto ahora mismo. ¿Por qué se hace esto, chicos? Lo mismo, llenar al músculo, en este caso con sodio, con más sal, son comidas. He quitado todo lo que son verduras, pepinillos y esas cosas, porque no interesa ahora una carga, sino simplemente el pan, la carne, la sal de las patatas, todo en general. Así que voy a disfrutar esto. Y más aún viendo el look de mañana. Así que despedimos hoy esto y lo siguiente que vais a ver ya es el resultado final de esta puesta a punto. Nos vemos. Bueno, gente. Domingo, lo último que habéis visto son las burgers. Entraron increíble y mejor aún el cómo hemos amanecido hoy, que es una maldita pasada. Le mandamos a un audio literal a Alexis, es que no me había visto así en mi vida, en mi vida. Y todavía queda una semana más para mejorarlo. Un poco como conclu. A ver, todavía no tenemos el resultado final, porque vamos a hacer la última comida. He hecho a las 5 de la mañana huevos con arroz y tortas, luego a las 8 de la mañana ternera y arroz con tortas. Hemos seguido sin cortar el agua, hemos seguido con algo de sodio y ahora vamos a meter a las 10:30 lo que va a ser la última comida antes de la competición, ¿vale? Que ahora os la enseñaré y si hiciese falta, ahora en el simulacro no, pero si hiciese falta en el backstage, pues usaremos algunas Pringles y demás. Así que muy contentos de cómo ha ido hasta ahora porque dimos el peso el primer día de carga, ya dimos 88, cuando puedo dar 89 en el primer día de carga, o sea que jugando con mucha agua hemos podido llenar mucho el músculo y salir más apretados. ¿Esto qué nos dice? Que la semana que viene podemos incluso hasta apurar un poquito, si queremos apurar más aún el punto, salir con el punto excelente, 10 de 10. Que si nos ganen no sea por el punto, siempre lo digo. Bajar de 5 litros a 4,5, bajamos a 4,5 ayer y ya me he apretado más.
con bajar a 4 o bajar a 3,5 el día antes es que ya va a ser una apretada increíble, porque estamos cargando un montón. Y recordad que todo lo que carguemos, ese hidrato de carbono va a ir absorbiendo el agua. Entonces, no me enrollo, vamos a hacer la comida, la última comida de antes de tarima, y os la enseño. Vamos a ver qué tal sabe esto. Muy rica. ¿Hace cuánto que no catabas una mermelada? Desde el volumen. Bueno, gente, y ahora, momento clave. Momento. No hacer nada. Momento, que todo vaya donde tiene que ir, que el cortisol esté controlado, piernas en alto, y ahora básicamente yo estaría en el backstage, así que es lo que voy a hacer, simplemente que voy a tener mi sofacito y mi tele, y no voy a pensar en nada, voy a verme un poco de YouTube o incluso Netflix, y ya está, señores, como os digo, o sea, la preparación con menos estrés, más tranquilidad, que más estoy priorizando... que en una primera instancia mi preparación vaya al puto bordado, que mi tranquilidad vaya bordada, que el estrés no me juegue malas pasadas. Soy una persona que cuando se ha estresado, en ocasiones el físico no ha reaccionado, ha hecho cosas raras y he dicho, tío, no me va a volver a pasar nunca. Así que gracias a este señor que no me preocupo de nada, todo fluye y veremos el resultado final. Así que lo siguiente que ya vais a ver es el posing y veremos qué look tiene mi físico como resultado final. Let's go.
Bueno, gente, hasta aquí el resultado. Hemos acabado fatigados, hemos hecho total como unas 3 rondas. Y es una estimación de lo que saldrá en tarima. 7 días es un mundo en este deporte. Ahora le mandaré el feedback a Alexis y me planteará cómo haremos esta descarga, cómo haremos la siguiente puesta a punto, que yo creo que va a ser similar, porque creo que lo hemos bordado. Pero siempre hay cosas a mejorar. Y lo que habéis visto hoy, aún y todo, lo mejoraremos la semana que viene. Así que chicos, mañana tendréis el siguiente vídeo de la descarga y toda esta semanita, entre uno o un vídeo cada 2 días, hasta que suba la competición. Gracias por haber estado ahí y nos vemos.